Muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de Perlavisión, donde ofrecemos informaciones meteorológicas especializadas para que usted planifique bien los próximos 7 días. Febrero continúa con un comportamiento favorable para desarrollar las labores del campo. Y es que, como versa el refranero meteorológico, febrero de anticiclón, agricultor en acción. Mantenga la sintonía, recuerden que aquí ponemos el tiempo a su favor. Lo más significativo durante la semana precedente fue el tránsito del onceno frente frío de la temporada invernal sobre la provincia. Este frente provocó a su paso algunos chubascos y lluvias el pasado domingo, sobre todo hacia los municipios del norte, con acumulados que no fueron significativos. Según la red de estaciones meteorológicas, se reportaron 13 milímetros en Aguada de Pasajeros. Tras el paso de este sistema, se produjo un ligero descenso de temperaturas, sobre todo de las máximas, con tardes ligeramente frías, favorecidas por la influencia del viento algo fuerte del noreste. El comportamiento de las temperaturas respondió a valores entre 25 y 28 grados Celsius, los 2 días posteriores al paso del frente frío, y luego ascendieron nuevamente para oscilar entre 29 y 32 grados Celsius. Las mínimas, por su parte, se mantuvieron entre 19 y 22 grados Celsius todo el plazo analizado. Los vientos, por su parte, predominaron de componente noreste desde el paso del frente frío, con velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora, lo que propició el uso de molinos para el bombeo de agua. Por otra parte, les comentamos que ha comenzado a influir el régimen de brisas en las tardes, lo cual favorece el calor hacia el interior de la provincia y la ocurrencia de algunas lluvias en las tardes. Y con sus acostumbrados análisis del tiempo y los cultivos, contamos con la experticia del licenciado Álvaro Pérez Enra, que también, por supuesto, nos ofrecerá muchas más informaciones. Muchas gracias, Leo. El saludo para ti, la bienvenida luego de las merecidas vacaciones. Gracias. Y, por supuesto, saludo también al público cienfueguero. Las condiciones actuales del tiempo continúan siendo favorables, sobre todo para aquellos cultivos que cuentan con sistemas de riego por agua, pero también se mantienen muy altas las incidencias de plagas y enfermedades. Vamos entonces a acercarnos un poco más a este escenario. El monitoreo agrometeorológico realizado a la provincia durante la última semana mostró que las capas más superiores del suelo continuaron con muy escasa humedad. Las temperaturas se han comportado ligeramente frías en las madrugadas y algo cálidas en las tardes, mientras que la humedad relativa del aire se mantiene bastante elevada. Todos estos factores influyen directamente en los cultivos varios y las hortalizas de estación. Las condiciones meteorológicas continúan propicias para el desarrollo del frijol. No obstante, se continúa observando algunos daños por el trip de las flores y en mayor medida por el saltahojas en muchas áreas. El saltahojas es una plaga de importancia económica que en incidencia elevada influye en el crecimiento y desarrollo de la planta. Como consecuencia de su embate, resultan afectados los componentes del rendimiento como número de vainas por planta, número de semillas por vaina, así como el peso de la semilla. La yuca, el boniato y la malanga continúan con muy buen desarrollo, a pesar de que se mantienen afectaciones por el tetuán en el boniato. En las áreas de la provincia sembradas de papa, las condiciones térmicas han sido poco favorables para el desarrollo de este tubérculo. Las temperaturas existentes favorecen el desarrollo de muchas hortalizas y se registran muy buenos resultados en especies como el ajo, la cebolla, el tomate, la lechuga y la col, mientras que en el municipio de Cumanayagua culminó la cosecha del café y los productores se encuentran inmersos en las labores de saneamiento y limpieza de las plantaciones. Y para que usted conozca mucha más información relacionada con ciencia, tecnología y medio ambiente, recuerden que pueden acudir a las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Estamos abiertos a sus recomendaciones y sugerencias mediante nuestro correo electrónico taf.perlavision@icrt.cu. Y también pueden disfrutar por segunda vez y hasta muchas más nuestras emisiones mediante la página que tenemos habilitada en Facebook y el canal en YouTube. Todo para poner el tiempo a su favor. Momento para saludar a algunos de nuestros fieles seguidores. En esta ocasión son Agustín Batista, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Cienfuegos, Ana Luisa Venero, que reporta la sintonía a través de las redes sociales desde Consolación del Sur en Pinar del Río, y también para Diosdado Valdés, que nos escribió a través del correo electrónico. A todos ellos, muchísimas gracias por la sintonía.
El comportamiento de las temperaturas extremas en el horario de mayor calentamiento propició que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno se mantuvieran en alerta durante casi toda la semana. Por su parte, en el horario nocturno permanecieron sin estrés. Los pastos y forrajes continúan deteriorándose, situación que ocasiona dificultades para la alimentación de los animales, principalmente en el ganado vacuno. A pesar que se buscan posibles soluciones por parte de los agricultores, lo cierto es que las producciones de leche se mantienen en decrecimiento. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, habrán similares condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda mantener el ganado a la sombra en el horario del mediodía y proveerlo de agua fresca en aras de evitar que sufran estrés térmico. Por otra parte, conozca que las lluvias registradas el día 13 atenuaron las condiciones para la ocurrencia de incendios en las zonas con mayor incidencia de estos eventos en la provincia. No obstante, continúa predominando el alto peligro y peligro extremo de incendio en la vegetación. Y los próximos minutos de nuestro espacio los dedicamos a los agricultores y pescadores y enfuegueros, ¿cierto, Álvaro? En efecto, Leo. Los suelos de la provincia continúan con estrés hídrico debido a que cada vez es menos la lluvia que reciben. Por ello es muy necesario mantener aquellas reservas de agua para evitar pérdidas irreparables en los cultivos. A los hombres de mar, pues decirles que estamos en un periodo de buena captura, toda vez que ayer comenzó la fase llena de la luna. Entonces, del cultivo y la pesca, vamos a conocer más. Nos mantenemos en la fase de luna llena, periodo en el que la savia se concentra en la parte superior y por ello resulta beneficiosa la cosecha de algunos frutos como el plátano y la guayaba y también hortalizas de hojas como la lechuga y la col. El próximo miércoles 23 de febrero dará inicio a la fase de cuarto menguante, momento en el que la savia se mueve hacia abajo y por ello resulta apropiada la siembra de raíces comestibles, el corte de madera cuyo fin sea la construcción y también es el periodo ideal para realizar trasplantes. En menguante se recomienda sembrar todo aquello que queda por debajo de la tierra para que se fortalezcan sus raíces. Momento idóneo pues para remolachas, rábanos, zanahorias, puerros, ajos y cebollas que en un primer paso pueden ser en almácigo y luego trasplantar. Esto es posible porque al menguar la fuerza de la luna hace crecer la fuerza de gravedad de la tierra, lo cual ayuda al desarrollo de este tipo de cultivos. A los hombres de mar, como siempre les digo, deben mantenerse al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial y el Instituto de Meteorología. En los próximos días los vientos serán muy débiles en las mañanas y de componente sur en las tardes, lo que provoca mar rizada en la bahía y poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será muy buena los primeros dos días del plazo, pues acto seguido comenzará a ser desfavorable al acercarse la fase menguante, donde la captura de los peces se comporta escasa, como pueden apreciar en la tabla. Desde que una tormenta se convierte en huracán, la población va recibiendo informaciones fidedignas de su trayectoria y de la fuerza o debilidad que experimentará en su tiempo de existencia. Esos datos, valiosos por demás, no son fáciles de obtener, pero desde hace años existe la tecnología para compilarlos y una de ellas es fundamental y la proporcionan los aviones cazahuracanes, aparatos que están encargados de recopilar in situ los datos meteorológicos de los huracanes, para lo cual requieren penetrar al mismo ojo del fenómeno. Los cazahuracanes no son aviones comunes y corrientes y tampoco el personal que viaja en ellos, pues además de los equipos tecnológicos que poseen para transmitir al Centro Nacional de Huracanes de Miami las informaciones que recopilan, deben construirse con unas tipologías específicas que les permitan volar y no ser derribados por los potentes huracanes, cuyos vientos suelen sobrepasar los 250 kilómetros por hora si son categoría 5. Este tipo de aviones se han utilizado desde la década de los años 50. Su importancia radica en que los datos que ofrecen son los más precisos sobre los huracanes, pues los satélites meteorológicos no pueden detectar la presión barométrica en el interior de este tipo de fenómenos o proveer datos precisos sobre la temperatura y la velocidad del viento que experimentan. Los cazahuracanes operan en el Océano Atlántico Norte y en el Océano Pacífico Oriental.
En el Índico y en el Pacífico Occidental se les conoce como cazadores o rastreadores de tifones. Ahora bien, el personal que opera este tipo de avión lo integran 5 personas, 2 pilotos, un ingeniero de vuelo responsable del lanzamiento de la sonda, un director de vuelo que hace las funciones de meteorólogo de las alturas y un navegante. El ingreso al ojo del huracán tarda 2 horas y es toda una odisea que puede provocar, si no se tienen puestos los cinturones de seguridad, que los tripulantes salgan disparados de sus asientos debido a las turbulencias que se experimenta durante el vuelo. Y ya en los minutos finales de nuestro espacio vamos a conocer cómo se comportará el tiempo durante los próximos 7 días. Por supuesto, los próximos 7 días no se espera ningún cambio significativo en el tiempo. Y como pueden apreciar, este fin de semana se mantendrá el calor con temperaturas máximas entre los 30 y 31 grados Celsius y, por supuesto, muy baja probabilidad para que llueva. El único cambio significativo esta semana o este fin de semana va a ser el giro del viento al nordeste el domingo, producto del reemplazo de una nueva masa de aire, pero que no generará descenso de temperaturas. La próxima semana, de lunes a jueves, como pueden apreciar, apenas variará el tiempo. Mucho calor, escasa probabilidad de lluvia y los vientos débiles en las mañanas con brisas marinas en el periodo de las tardes. Muchísimas gracias, Álvaro, por el pronóstico y también por la información que en cada sección nos ofreces. A ustedes también gracias por la sintonía. Regresen la próxima semana, jueves 12:30 del mediodía. Este equipo de trabajo les espera para poner el tiempo a su favor.